Hi, how are you doing today? Would you like to try some cheese? He vendido crack cocaine, cristal, methamphetamine, marijuana, PCP, casi de todo. ¿Has vendido y también las has usado? Sí. Cada tatuaje es una historia de amor o un reto a cumplir. Su cuerpo lleva las marcas de la vida que casi le arrebatan la vida. Casi 20 años en la cárcel en total. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 32 años. ¿Cuándo fue la primera vez que estuviste en la cárcel? ¿Cuántos años tenías? Tenía como 12 años. Little Gizmo, como le llamaban sus homies, nos habla de lo que nunca antes ha confesado. Por medio de esta confesión, sus seres más queridos sabrán toda la verdad. Yo quería ser de esa pandilla porque pensé que eso era lo que tenía que hacer. A los 9 años tú ya querías ser parte de una pandilla. Sí. Y por eso pintarrajeaste el baño. Sí. Pintó un baño en la escuela. Se subió al toilet y como pudo, sí, él había pintado la pared. Así es como comienza la historia criminal de Orsi, hijo de padres salvadoreños que llegaron a este país del pulgarcito de América en los años 80. Se puso terrible, mataban a mucha gente, universitarios, mi esposo estaba estudiando en la universidad y eso nos hizo salir de nuestro país. Gloria, con su esposo y bebé recién nacido, comenzó una nueva vida en la tierra de las oportunidades, lejos de los tiroteos y atrocidades de las que fue testigo en su país. Sin embargo, Orsi crece y 10 años después, agentes policiales, comandancias y cárceles serían para ella y su familia parte del diario vivir. ¿Por qué no te gustaba estar en tu casa? Siempre anduve haciendo lo que yo quería hacer y ellos querían que yo viviera mi vida como ellos querían y no me gustaba así. Llevó una navaja a la escuela. Lo expulsaron. Orsi fue presa fácil y cayó en la trampa de la iniciación. A los 12 años vendías drogas. Sí. Para demostrarle a la pandilla que yo tenía el valor para estar en la pandilla. Tuve que ir a disparar a alguien. Entonces, tu primer disparo lo hiciste a los 12 años. Sí. ¿No sentías el dolor que tu madre sentía? Sentía el dolor, pero en vez de cuando no... Cuando andaba en las drogas, no me importaba. Socorro Cruz, Somos Noticias, Mundo Fox.